Initiating system 1. System 1 loaded. El corazón busca su lugar entre mermados textos de una simpatía aparente y oculta. ¿Te gusta la política, la religión, sobre todo también la parte de la historia, con un poco de horror en tintes de ficción? Te recomiendo Tu Hermano, La Crisis de las Hienas. Bienvenidos nuevamente a Caballeros 5 Soles. Estamos en nuestra sección de promesas digitales. Una nueva temporada, una nueva promesa digital que estará con nosotros un escritor mexicano que viene a conversar, a platicar, a saber más de él y obviamente de sus obras. Nada más y nada menos está con nosotros hoy Leonardo A. Varelli. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Topaz por preguntar. Aquí ando, pues bueno, visitando un poco, agradezco a Promesas Digitales que me dará el espacio, ¿no? De que yo pudiera estar aquí. Y pues bueno, aquí ando, pues bueno, contigo, muy a gusto, saludable, muy cómodo. Muchas gracias por preguntar. ¿Y tú? Excelente, es un gusto tenerte aquí en el canal. También me gustaría recordarles que si aún no están suscritos a Caballeros 5 Soles, aparecerán las redes en pantalla. Manejamos contenido geek, cultural y deportivo. También en la descripción estarán las redes de nuestro invitado del día de hoy. Sin más preámbulo, vamos a hablar un poco sobre cómo iniciaste en todo este mundo de los libros. ¿Tenías como la inquietud de comenzar desde niño? ¿Fue más grande? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues mira, yo creo que al principio te puedo decir, Topaz, que la experiencia fue un poco forzada. Es decir, cuando era niño, yo tengo dislexia. Entonces, en cierta manera, mi papá era una persona un poco estricta y claro que obviamente quería que yo empezara a hablar mejor. Entonces, lo que él me hacía era agarrar libros de animales y que yo escribiera sobre cada animal, ¿no? O sea, como características muy particulares. Y ya con el tiempo, yo leérselos en voz alta con un lápiz en la boca, ¿no? Para que, pues bueno, él sepa amarelice. Y eso fue lo que provocó, en cierta manera, que a mí nunca me aburriera escribir, porque lo hice toda mi infancia, ¿no? Durante 3 años, cada día escribía. Y más adelante fue cuando en secundaria, por lo general, yo tuve un profesor, que en paz descanse, que realmente una vez me acuerdo que haciendo resúmenes, era una tarea de español y todo, pues me comentó que realmente le gustaba mucho la forma que yo escribía o analizaba. Entonces fue como una manera para mí, como para sentirme pleno y decir, pues bueno, es que no es que lo haga tan mal, ¿no? Entonces, a lo largo de la vida, pues fue como que la segunda inspiración que yo pude haber llegado a tener. Retomando un poquito sobre la dislexia, ¿te ha causado problemas ya a nivel laboral? ¿Has mejorado? ¿Cómo ha sucedido esa situación? ¿Tú sientes que tuviste alguna desventaja por ello o fue un apoyo también para que tú te llenaras de ganas de utilizar más la lectura para, pues, vivir de ese mundo? Claro, de hecho, fíjate que al principio, cuando yo era niño, no sabía. El problema es que yo tenía mucho, sobre todo la dificultad del lenguaje, sobre todo cuando hablaba. Era como que podría pronunciar la X de una mala manera, o al menos la arrastraba un poco. Y del otro lado, si te soy sincero, Topaz, no lo considero una desventaja, porque como nunca lo supe y como te digo, estuve acostumbrado a escribir cuando era niño, para mí es como que algo muy normal, ¿no? A veces te puedo decir que se me va el rollo con algunas de que, pues esta palabra no iba así, pero ya soy una persona más consciente y además pues acepto que muchas personas podemos tener este tipo de errores, ¿no? A veces ortográficos. Y entonces ahí es cuando yo digo, pues realmente es un logro para mí, porque cuando le comenté a algunos amigos o conocidos, pues ellos también no se creían el hecho de que yo fuera disléxico, ¿no? En alguna ocasión. Pero realmente es como decir, pues es que realmente no lo veo, o sea, para mí es como decir, todo el mundo puede escribir, todo el mundo puede hacerlo, ¿no? Entonces,
simplemente aquí es darte un poco este dote, ¿no?, de imaginación. Y entonces es cuando sí hay una cierta fuerza para mí, porque, pues bueno, o sea, el primer libro que hice, bueno, novela, porque hice cuentos, pero la primera novela que hice, pues fue demasiado larga, esta que la crisis de las hienas, tu hermano, la primera parte. Y es ahí cuando yo pensé de que, wow, entonces realmente hay tanto que sacar, porque te digo, porque como escribí toda mi vida, la verdad para mí escribir 2, 3 páginas es algo no fácil, porque realmente hay bloqueos de escritor, pero es algo que se me facilita, ¿no? Yo nunca tuve problemas con escribir en ese aspecto. Excelente. En cuestión de, ya enfocándonos más a tu proceso creativo, ¿cómo llegaste a empezar a resolver como las dudas importantes de quiero dedicarme a esto? ¿Y cómo fue en casa? O sea, ¿te apoyaron? ¿Ves que luego dicen es que los libros no dejan tanto poder monetario? Pero ¿cómo fue tu factor o cómo fue tu experiencia? Muy bien, te cuento, Topaz. La verdad aquí es cuando hablamos un poco de la genética, porque realmente con el tiempo me di cuenta que mi abuela y mi papá llegaban a escribir también en un cuaderno y cosas que están súper locas, ¿no? La verdad. Entonces, ajá, así como que dices, wow, o sea, ¿cómo mi papá puede escribir algo así? Porque mi papá, pues, como es una persona que admiro mucho, se da mucho a respetar, y no te imaginas que tuvo ese tipo de escritos, ¿no? Del otro lado, pues a mí me gustó mucho el hecho de que empezara a escribir, a profundizar este hecho de la lectura, porque realmente mis papás tenemos una biblioteca en la casa. Yo soy oriundo de Culiacán, entonces en Culiacán tenemos una biblioteca donde realmente mi abuelo materno le gustaba mucho coleccionar libros, sobre todo. Entonces mis papás nunca lo vieron como algo malo, siempre me apoyaron, pero por el mismo hecho de que pensaban que era como algo más un oficio, como tú dices, un poco de que, pues no es como que te vas a depender de eso, claro que lo tomaban como más de esta parte, ¿no? Porque realmente, pues yo soy psicólogo, pero siempre me gustó escribir, siempre lo vi como mi segunda opción. Entonces, el hecho de que yo dije, pues va a funcionar, es porque realmente tengo mucho, mucho de qué hablar. Y cuando, de hecho, cuando mis papás vieron esta primera novela, pues obviamente se sorprendieron, y ahí fue cuando dijeron, wow, o sea, sí le gusta, pues. Y claro que todavía lo sigo haciendo. Siempre lo estoy escribiendo como porque es una forma de desquitarte, ¿no? Como que llegas a sentir. Y es algo que a mí me apasiona mucho, de cierta manera. Retomando un poquito lo que nos comentaste sobre la psicología, ¿no? Tuviste otra licenciatura aparte del camino de ser escritor. ¿Te apoyaste sobre tu carrera para realizar los cuentos, ahora la novela? ¿Realmente tú crees que sí hubo una ayuda por tener esta licenciatura? Ah, claro que sí. De hecho, ahorita que me estás contando un poco el proceso creativo, es lo que te iba a comentar, que realmente la psicología para mí, pues, es parte de cómo funciona el ser humano, ¿no? O sea, de cómo tiene ciertas conductas operantes que se puede ver como si, analógicamente, como si fuera un sistema. Entonces, el ser humano, pues, tiene ciertas respuestas y es como congruentes como para llevar a cabo ciertas situaciones. No solamente puedo decir que la psicología puedo decir que fue una base de este primer libro, o al menos te puedo decir que en la parte del desarrollo de personajes siento que es muy necesaria, no solamente con este primer libro, sino, vaya, siempre que hago un nuevo personaje, pues me gusta hacer su biografía y todo, entonces su psique, ¿no?, en cierta manera. Pero también te comento que, vaya, hay temas que me gustaría, que son desconocidos y que yo digo, wow, o sea, estaría súper chido hablar, ¿no? Por ejemplo, la física cuántica, a mí me gusta mucho la física cuántica, y es como que sí pienso escribir un libro de física cuántica, pero la verdad es que no me siento listo, porque es como que todavía necesito aprender un poco más de esos temas, ¿no? Y vaya, o sea, ajá, un montón de temas, ¿no? O sea, también tenemos en coma, bueno, también quiero hablar de Batón Coma, quiero hablar de alguien, de una crítica fuerte a México, sobre todo, porque, bueno, realmente siento que soy una persona que le gusta analizar a la sociedad. Entonces, te puedo decir que la mayoría de mis cuentos, novelas, tienen que ver algo con un thriller psicológico, con algo más social, algo que tiene que ver con la individualidad, la soledad, como esa gama, ¿no?, que puede tener cualquier persona. Llegando a la parte importante en cuestión de
tu logro hasta el momento más importante para muchos, no sé para ti, pero nos gusta comentar esa parte sobre poder publicar, ¿no? Alguien que se dedica a escribir, lograr una publicación, sea un cuento, una novela, es algo tan, tan importante para la gente que los demás puedan ver lo que tú te quieres expresar, lo que tú quieres comentar. Antes de meternos ya a la novela como tal, nos comentan mucho los suscriptores sobre por qué Simpatía Oculta en las redes. ¿Tiene algo que ver con la novela? ¿Es totalmente diferente? Totalmente diferente. Antes que nada, me gustó el fondo, por eso está súper chido. Simpatía Oculta, vaya, aquí tengo que arrancar de la idea de que el ser humano es un aspecto gris, en cierta manera. Cuando hablamos de los términos separados de simpatía oculta, yo me refiero mucho de cómo seres humanos, cómo un ser humano puede ver cierta bondad o maldad en otro ser humano, ¿no? Y aquí es cuando hablamos de que los seres humanos tenemos este instinto muy marcado de moralidad. Aquí la pregunta es, ¿qué pasa si la moralidad deja de existir? ¿Qué pasa si realmente estamos en una situación de peligro? Y es donde abarcamos, donde los seres humanos siempre actuamos por algún contexto que nos pasó y por lo tanto siempre tenemos una consecuencia. Aquí hablamos que simpatía oculta hace la referencia a que tú sientas la simpatía con alguien que realmente considere en la sociedad o que muchas personas pueden considerar como alguien desconocido o algo extraño, y hace énfasis en el que no importa si es alguien desconocido o extraño, tú como ser humano debes entender que todos somos iguales y que todos tenemos ciertos errores y ciertas ventajas. Y es ahí cuando tenemos la capacidad de aprender del prójimo. Y es por eso, pero realmente es como una empatía objetiva, porque claro, podemos entender al prójimo como un estudio, pero ya cuando hablamos de ponerte en el zapato de los otros, pues es algo más complicado. Pero aquí es donde vemos la opción de que simpatía oculta es analizar, ¿no?, a esta persona de una manera objetiva, con todos sus aspectos y sin juzgarlo, porque ese es el chiste, somos humanos todos, todos tenemos esta gama de errores. Efectivamente es un complejo bastante amplio, ¿no?, en cuestión de conocer a la persona. Uno de los grandes miedos del ser humano es qué puede pasar o qué puede realizar el que está al lado de ti, ¿no? Y más cuando hay un entorno, ¿no? Hay oscuridad, hay alguna deficiencia, alguna enfermedad, entonces tú tratas de dar ciertos bloqueos, ¿no? Es algo muy interesante, muy de psicología, hay que decirlo también, pero me gustaría enfocarme ahora a tu libro. Vamos a la novela. Obviamente tu hermano, La crisis de las hienas, capítulo 1, supongo que va a haber más capítulos. Obvio, obvio. Ajá. Coméntanos un poco sobre qué podemos encontrar en esta novela. Pues mira, tu hermano, La crisis de las hienas, puedes encontrar, vaya, o sea, te puedo decir que un contexto social en decadencia. Es decir, yo estoy hablando de una época que sí pasó, que se llama Compromiso Histórico, de los años 78 en Italia. Tomando en cuenta este suceso, ¿por qué hablo de los 78? Porque estamos hablando de posguerra mundial, tu proceso de Guerra Fría, y es cuando yo considero que el ser humano empezó a tener estas inseguridades que estamos hablando, como dijiste, de que el prójimo, yo creo que empezó toda esta raíz desde la primera guerra, luego se fue a la segunda y así fue creciendo, ¿no? Entonces, aquí nos toparemos a un asesino en serie que su finalidad más que nada es hacer cambiar a la sociedad. Pero ¿cómo hace cambiar la sociedad? Aquí entramos en una fase donde ¿cómo vemos los homicidios? Es decir, tu hermano, cuando hablamos de un psicópata, todos tienen un modus operandi. Pero el modus operandi que tiene tu hermano es que él toma un rol social para que ciertos factores sociales se peleen entre ellos. Ejemplo, tu hermano puede ser una persona, es el nombre del psicópata, pues tu hermano puede ser una persona, un hindú, o puede vestirse de cristiano y matar a un católico o matar a un musulmán. Entonces, lo que él quiere es que todos digan, pues lo mataron los cristianos, ¿no? Mataron a ese musulmán los cristianos, o sea, los musulmanes y los cristianos empiezan a pelear. Y él realmente, pues, se queda fuera. O el clásico, hago mucho esta pequeña burla de lo que pasa incluso en muchas sociedades, ¿no? ¿Qué pasa con un feminicidio, por ejemplo? Que realmente aquí matan a una mujer y lo primero que piensa la sociedad es un feminicidio. Entonces, aquí realmente
Si nos enfocamos en los estudios de los psicópatas, varios artículos científicos, sabemos que ellos no son racistas, simplemente tienen patrones en base a una simbología de la infancia. Okay. Entonces, esos tipos de patrones son los que ellos manifiestan, y es ahí cuando yo tengo a este psicópata que vivió una vida demasiado social, vulgar en el cierto sentido, porque realmente fue juzgado por condiciones que él vivió. O sea, un poco de libros que él escribió, por ejemplo. Entonces, realmente es como hacer este énfasis de que todos como seres humanos tenemos esta ignorancia o esta parte de tenemos que luchar por nuestros ideales, ¿no? Tenemos que hacer algo por nuestros ideales. Y es ahí cuando tengo a otros personajes que son, está narrado por diferentes puntos de vista, donde también, sí, son diferentes, o sea, no solamente es el psicópata, porque realmente aquí la pinta es que no, para mí no es el principal, de hecho no tengo protagonista, al menos en la obra, yo creo que son varios protagonistas, pero aquí te estamos hablando de el choque ideológico, ¿no? ¿Qué tanto tú, siendo un estudiante, puedes caer a un dolor, ¿no? Porque repruebas una materia, porque sufriste bullying, porque perdiste el amor de tu vida, qué tanto tú como policía puedes arriesgar por tu ciudad, a qué punto lo haces, pues hasta tengo un sacerdote, qué tanto expiarías a sacerdotes pedófilos que están dentro del Vaticano, qué tanto una periodista puede revelar la verdad sin que alguien la ataque. Entonces tenemos este tipo de personajes que, si te fijas, todos están dentro de un contexto social diferente, porque ese es el sentido, que tú como lector te sientas identificado con alguno. En cuestión del enfoque histórico, es una parte complicada del mundo, por así decirlo. Veníamos de dos guerras mundiales, llegamos a una posible tercera, ¿no? Que es el miedo que le da hasta en la actualidad, ¿no? Una posible tercera, porque sabemos las consecuencias que contrae, ¿no? Tener una guerra mundial. Y hablas ahora de la psicopatía, del psicópata, y me gustaría saber tu opinión en ese aspecto. ¿Se nace siendo psicópata o los factores, las vivencias que tienen, los van convirtiendo en? Ambas, te voy a decir. A nivel genético, se nace psicópata porque no me acuerdo qué glándula exactamente, no sé si era la amígdala, la parte de la hipófisis, se encuentra demasiado reducida, por lo cual ahí hablamos de que el juicio, la empatía no conecta tanto. Ahí es cuando hablamos de que los psicópatas nacen. Ahora, ¿cómo se hace un psicópata? Pues claro, es aquí el ambiente, ¿no? Sabemos que encontramos muchos a estos entrevistas de asesinos en serie, Ed Kemper, Jeffrey Dahmer, no sé, ahí está el asesino Green River. Entonces, sabes que ellos tienen un contexto más que nada, que el contexto social donde vivieron, la infancia fue más corrompida. Y aquí lo interesante, Topaz te comento, es que lo que es irónico es que muchas personas que sufren algo grave o se pueden convertir en psicópatas o pueden ser personas que buscan el bien mayor. Entonces aquí hablamos de la consecuencia, ¿no? O sea, puede pasar por un acto, pero la consecuencia es lo que importa. Entonces sí hay dos tipos de factores que nacen, ¿no? Pero te puedo decir que el que se hace psicópata, al menos esto ya es personal, pues no es algo que realmente muchos libros no apoyan. Correcto. Pero los que son sociópatas o los que nacen, o sea, los que viven en un contexto grave, social, siento que son los que tienen empatía, porque muchas hacemos énfasis que los psicópatas no tienen empatía. Pero al menos por el pensamiento mágico que ellos llevan a tener, los que sufren socialmente hablando, son los que pueden conseguir más esta comprensión del otro ser humano. Es un, ¿cómo comentarlo? Es algo que también comparto, porque muchos seguidores religiosos, que al final fueron sectas, tienen empatía con la gente, porque llegan y te dicen, todo va a cambiar, todo va a funcionar, empieza lo de el lavado de cerebro, como se ha denominado muchas veces, pero se tiene que tener cierta empatía, se debe conocer a la persona. Quizás no lo sienten como nosotros, pero entienden que es un medio para su fin, ¿no? Exactamente, y aquí es donde hablamos otra vez del término de simpatía oculta, como la objetividad de te entiendo, pero no me voy a poner en tu lugar, solo te entiendo, pues. O sea, sé dónde vienes, sé tu origen,
pero yo voy a tomar esas medidas para mi provecho, pues en cierta manera, o simplemente para analizarte muchas veces. Y es aquí que realmente, pues sí, en contexto italiano que estamos hablando en la novela, que es histórico, que sí pasó, pues habla mucho de las Brigadas Rojas, entonces, de cosas que realmente tú como ser humano dices, wow, no sabía que habían pasado, porque de hecho esa época es muy poco conocida. Al menos a los que yo le he preguntado no la conocen. Pero si te das cuenta, esa época que estoy narrando iba a influir muchísimo a futuro, es decir, porque el contexto está que quieren vencer el eurocomunismo. Y el eurocomunismo, ahí nos hablamos ya de, no, de Marx, del capitalismo, bla, 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 que hace mucho énfasis en la novela. Y realmente es cuando, dentro de la historia del contexto universal, precisamente esa época llamada eurocomunismo o compromiso histórico, que es lo que tiene el nombre ahí, es lo que hace que, por ejemplo, países como Italia, Alemania, Francia o España no tuvieran la influencia del comunismo. Estamos hablando de países muy grandes, pero por cuestiones en la historia real, por cuestiones del asesinato del presidente Aldo Moro, que de hecho, entre paréntesis, en la vida real todavía no se sabe quién lo asesinó, es lo que yo juego mucho en la novela, Correcto. es cuando termina esa época y es lo que yo hago, literal hago una distopía, ajá, de lo que pudo haber pasado en otro contexto humano, pues, dentro de la novela. Hablando un poquito sobre el comunismo también, se habla mucho de que uno de los problemas más grandes que causó su derrota fue, pues, Chernóbil, ¿no? El problema del reactor, que también tiene que ver mucho, pero ya es un poquito más adelante, obviamente, pero me quiero enfocar ahora en cuestión del libro, obviamente el fondo de pantalla que tengo atrás de mí. ¿Por qué las llenas? Hemos visto en algunas otras entrevistas, algunos videos que has publicado tú, sobre que el asesino en serie los ve como personas a las llenas, pero ¿por qué los ve así y por qué lo escogiste como, pues, el fondo de tu libro? Ok, está interesante porque los humanos, bueno, eso ya es una filosofía propia, los humanos se parecen a las hienas. Es decir, aquí te vamos a hablar de diferentes cosas como características que tienen las hienas, ¿no? Por ejemplo, una hiena es aquella que forma un grupo con otras hienas, ¿no? Pero realmente entre ellas hacen diferentes castas sociales, o sea, hacen pequeños grupos, con la finalidad de que la hiena que está en el grupo superior, o sea, la que es la líder de la manada, pues la puedan derrocar. Es decir, las hienas, por eso dicen que son traicioneras, porque Sí. sí, exactamente. Ahora, la risa de la hiena, que realmente no es una risa, es un ladrido, estamos hablando de que mucha gente dice, no, pues como las de Rey León, ¿no? De que ah, se ríen, bla, bla, bla. Pero no se están riendo, de hecho lo que están haciendo es alertando del peligro. Entonces, una risa, una hiena es como que símbolo de peligro. Si lo traducimos al humano, el humano, cuando sabe que hay peligro, le vale madre y empieza a reírse, de cierta manera. Es como decir de que, ah, yo me río, disfruto de mi caviar y todo, pero sé que en mi pueblo natal están haciendo una masacre, ¿no? Se han tomado un montón de cosas, ¿no? ¿Qué otra parte? ¿Sabías que, por ejemplo, la mordida de las hienas son más fuertes que las que tiene un león, por Wow, ejemplo? no sabía. Ajá, pero ¿sabes? No lo hacen porque realmente son temerosas, porque ellas prefieren hacer todo en grupo. Entonces, aquí hablamos de que el ser humano es inseguro y sabe que tiene potencial, pero no lo quiere sacar. Entonces, aquí también estamos hablando de que las hienas, por lo general, también son esta parte de oportunistas, ¿no? Cuando ven una presa débil, es cuando ellas la quieren, o cuando ven que una de la manada está débil, pues aprovechan y la matan. Así como un ser humano puede tener oportunidades en el trabajo, en otra parte, en sus estudios, en un deporte, que realmente pues siempre estamos tomando estas oportunidades. Cuando hablamos ese término dentro del libro, estamos hablando entonces de una filosofía ya demasiado, demasiado ortodoxa. Es decir, que el psicópata durante todo el libro está refiriéndose a los humanos como hienas. Es que a las hienas plutócratas, las hienas burócratas, está como que siempre jugando con esa palabra, porque él tiene esta idea como que demasiado arraigada, ¿no? Ya en el libro te explican cómo nació su idea, pero realmente es a lo que yo me refiero, que realmente pues los seres humanos tienen muchas similitudes con las hienas, y ya como que grupos de mis amigos ya dicen de que no sé, cuando vemos que alguien hace algo que no nos parece bien o algo, dicen, ah, es una hiena.
¿Y por qué la máscara? Porque realmente el asesino durante todo el libro, iba a decir serio, durante todo el libro, está usando esta máscara como para representar lo que vivió en su infancia, porque la máscara está basada en algo que vivió en su infancia. Y es aquí donde realmente él intenta como inspirar este miedo, ¿no? Al menos yo elegí este disfraz porque siento que los animales antropomórficos, creo que es el término correcto, son los que en cierta manera, pues bueno, son los que dan más miedo. Es como los videos que ves en la dark web o deep web del conejo así en un fondo blanco y dices, qué pedo, o sea, Sí, ¿de qué diablo estoy viendo? Ajá, ándale, algo perturbador, pero a la vez como algo raro, pues, ajá, que te perturbe en cierta manera, ajá. En cuestión de cómo conseguir tu libro, platícanos en dónde lo podemos encontrar. Pues mira, te comento aquí, Topaz, que lo puedes encontrar en Amazon, por ejemplo, ahí lo puedes descargar, ya sea en versión de línea, también en versión pues físico, pero también estoy buscando o haciendo la manera de hacerlo audiolibro, sobre todo porque siento que también a muchas personas actualmente les funciona más el audiolibro. También más adelante, allá en Ciudad de México hay un lugar que se llama Casa Maiko, donde Okay. también tienen algunos de mis libros. Es una casa de artistas. La primera vez expuse por allá, entonces es como que les dejaron unas copias y ellos las conservan. Perfecto. En cuestión de la segunda parte, ¿cuánto tardará? Sabemos que luego son años, pero en cuestión de tu enfoque, en cómo vas viendo la situación, ¿cuánto tiempo crees para la segunda parte? Fíjate que, por ejemplo, ahorita que dijiste un poco de los años, te comento, la primera parte me tomó 8 años, de hecho. Okay. Pero no es como que 8 años de que yo escribiendo todo el tiempo, sino recolectando experiencias, sabiendo qué poner, haciendo énfasis en los personajes. Pero ahorita que escribo el segundo libro, la verdad se me está haciendo más rápido, ¿sabes? Como que siento que lo estoy haciendo, como que ya sé a dónde voy. O sea, como que ya estoy enfocado, ya sé a dónde voy. Y te puedo decir que puede tardar. Si realmente me pongo trucha, o sea, si realmente me pongo así, puede tardar hasta noviembre o diciembre, o sea, terminarlo, pero ya editarlo, ya es otra chamba, pues realmente. Pero sí, ahorita voy muy bien, de hecho, al menos ya llevo bastante adelantado desde el año pasado. Correcto, entonces no tendremos que esperar demasiado. ¿Se puede dar como una predicción de 2024? Va, ponle que 2000, es que la verdad sí, como 2024 inicios, pero igual forma te comento, papás, yo estoy buscando la manera de asociarme con un agente literario o que alguien me ayude a editar, porque realmente es mi problema. Por lo mismo, esa parte de la dislexia no me doy cuenta de todos los errores, y la verdad, ser mi propio autoeditor, ya lo aprendí en el primer libro porque yo lo edité, pues realmente no me siento tan cómodo porque siento que estoy influenciado por mis propias ideas, entonces necesito un punto de vista muy diferente. Es maravilloso saber que lograste el primero y no sé, en mi opinión es, ya tienes la estructura para lo demás. O sea, siento que el mayor miedo es la primera ocasión, ¿no? Claro, sí, no, hombre, porque es cuando es tu carta de presentación. ¿Quién eres? Ajá. En cuestión de dejarnos un pequeño consejo para los posibles escritores que estén viendo Promesas Digitales, que quieran comenzar, que aún no saben si realmente vale la pena, si no saben hacerlo, ¿qué les puedes dejar de recomendación? Les recomiendo que realmente siempre tomen su tiempo, es decir, no, cuando realmente tengan ganas de escribir un libro, siempre se empieza. O sea, yo creo que nunca, o sea, cualquier idea que puedas llegar a tener, escríbela. O sea, no importa si tiene un sentido, pero aquí el chiste es que practiques. O sea, si realmente es algo que te gustaría, es practicar y sobre todo el sacrificar. Al menos de mi punto de vista, sacrificar tiempo. A veces un poco salidas con amigos, que realmente yo dejé de salir un poco por esta cuestión del libro. Pero el chiste aquí es que siempre hay una manera de escribir. Yo creo que todo el mundo puede escribir. Y es aquí donde digo, pues es que si un disléxico pudo, ¿por qué tú no? O sea, y realmente aquí es como que practica, lee, escribe, enséñaselo. O sea, el chiste es que tú te sientas orgulloso, no importa lo que los demás piensen. Si a ti te gusta lo que estás haciendo, si a ti te gusta lo que escribiste, lo que leíste, dices, wow, me quedó chingón, adelante. O sea, se supone que el arte, el escribir es para uno mismo, pues. Correcto. Platícanos, por favor, ¿en qué redes te podemos encontrar?
Me pueden encontrar en la Instagram de Simpatía Oculta, igual forma. También pueden encontrarme en Facebook como Leonardo Altamirano Varelli. Ahí me encuentro disponible. Y creo que serían las únicas dos de redes sociales. La verdad es que no manejo muchas, simplemente estas dos. Ajá. Correcto. Por favor, queridos suscriptores, pasen a ver el contenido de nuestro invitado del día de hoy. Van a conocer más y obviamente del libro, que ya les dejamos un breve resumen. Van a encontrar muchísimo más en el libro. Y les agradecemos también que, si aún no están suscritos a Caballeros 5 Soles, las redes aparecerán en pantalla también. Manejamos contenido geek, cultural y deportivo. Muchísimas gracias por la entrevista. No, muchísimas gracias a ti, Topaz, y un saludo a Promesas Digitales. Ojalá pues se suscriban y que ánimo, pues, que ahí sigamos hablando un poco de literatura. Claro que sí. Nos vemos en la próxima emisión. Bye, bye. Hasta luego. Muchas gracias, Topaz. Que gracias por tu tiempo. Gracias por ver el video. Y si aún no estás suscrito a Caballero 5 Soles, por favor, deja tu follow, que así nos ayudas mucho a crecer.